No había prendido el micrófono de la cámara. Espero que, bueno, se haya escuchado bien. Ok, ¿qué les cuento? ¿Qué les cuento? ¿Cómo están? Yo tengo un tema para decirles hoy, pero antes quería mostrarles, bueno, las personas que están en Spotify no pueden verme, solo me pueden escuchar, pero las personas que están en YouTube, y este video lo va a subir en YouTube rápido, no va a ser como que, bueno, lo va a subir al año, sino que lo va a subir rápido porque quiero que mi familia vea este video pronto, entonces lo voy a subir de una vez. Voy a tratar de subirlo este mismo sábado. Hoy es 31 de mayo, se nos va mayo, se nos acabó mayo. Espero que haya, bueno, mayo, ya, en fin. Marzo fue súper largo, mayo fue súper corto. Y abril está en el medio. Gracias, gracias. No jodas, que no sé qué tengo hoy, estoy demasiado cómico. Entonces, le quería mostrar, les venía diciendo que para la gente de Spotify no me puedo observar, pero que iba a subir el video en YouTube, ya, ok, ya lo dije. Y las personas que están en YouTube que me están viendo, hola, ¿cómo están? Les mando un beso porque ustedes sí me pueden ver. Y esta franela que tengo puesta en este momento, déjame pararme para que la vean bien. No sé si me ven. ¿Me ven ahí? Sí, me voy a voltear. Atrás tiene algo. Y ya es que yo hago esto y tumbo todo. Mira ahí, ahí tienen unos nombres. A este lado hay un 10, o sea, por 10 años de aniversario, y este lado dice Dorita. Les cuento que yo vengo de una familia demasiado amorosa y unida. Y mi familia, digamos que tuvo como una patriarca, ¿sí? Una abuelita, mi bisabuela, que se llamaba Dora. Ella murió hace 10 años, pero ella nos marcó a todos de por vida por su amor, por su forma de criarnos y por su forma de ser. Personalmente a mí, me quería demasiado la abuelita Dora. Sé que a todos los miembros de mi familia los quería, pero conmigo tenía algo especial esa abuelita y yo siempre lo supe valorar, siempre estuve con ella. Ella me crió desde pequeño, ella me recibía en los colegios, ella estaba muy pendiente de mí. Y tras la partida de mi abuelita, porque así es la vida es así, es muy corta y hay que aprovechar a nuestros seres queridos lo más que se pueda. Tras la partida de mi abuelita, todos quedamos como muy tocados, ¿verdad? Como siempre, como se debe de quedar después de una partida de este tipo, tan fuerte. Y desde ahí en adelante, como a ella le gustaba que, bueno, que nos reuniéramos, que estuviéramos siempre juntos, de ahí en adelante nos tomamos la iniciativa de hacer reuniones anualmente por el aniversario de ella, ya sea o por el cumpleaños de ella o por la fecha de fallecimiento de ella. Y asimismo, año tras año, hemos estado haciendo como franelitas de familia, como en conmemoración, así como para que haya algo físico que recuerde esa reunión de todos de ese año. No quiere decir que solamente en esta fecha especial nos reunimos. Siempre nos reuníamos, porque bueno, yo ya no estoy allá en mi país. Extraño eso, familia. Extraño reunirme con todos ustedes. Yo sé que ustedes también me extrañarán un poquito. Pero no solamente nos reuníamos para esta ocasión, también nos reuníamos para muchas otras cosas buenas. Y eso también es otra cosa buena. Pero en especial esta reunión, la que se hacía en conmemoración a mi abuelita, eran las como que las más preparadas, las más especiales. Siempre tratábamos de ir todos, estar todos, jugábamos fútbol, voleibol, hacíamos un hervido, parrilla, nos reuníamos, tratábamos de venir todos los nietos, que éramos como, somos 11 nietos en general. Y bueno, si contamos los con bisnietos y nietos para mi abuela, vas a ver un montón. Tratamos de estar todos, tratamos de que todo sea chévere. Y mi padre, que es el que siempre le ha gustado con este tipo de detalles, ha hecho estas franelas. Sorpresa para mí, que agradezco mucho a mi padre y a toda mi familia que me están escuchando. Sorpresa para mí es que pasó esta conmemoración y, o no sé si ya pasó o está por pasar, no sé. Perdón, perdón, siempre ando como perdido. Pero sorpresa para mí es que me llega un correo, a mi correo literal, a donde llegan las cartas, el buzón, me llega una caja muy parecida a esta, así como más o menos de este tamaño. Y no es esa caja.
Para la gente de Spotify es una cajita como de zapatos, pues. Y en ella había unos dulces típicos de mi región y había estas franelas. Para mí y para mi primo Josué. Ah, ahí está. Había tres franelas, perdón. Y este, cuando la abrimos, pues nos dimos cuenta que era la franela del 10º aniversario de nuestra abuelita Dora. Y bueno, eso me llenó mucho el corazón porque ustedes dirán, es una franela y ya, ¿no? Pero todo lo que esa franela significa para mí y para mi familia es mucho. Y el hecho de que con todo lo difícil que es hacer llegar algo allá o algo para acá, es mucho más difícil hacer llegar algo de allá para acá. Con todo lo difícil que es, aún así se preocuparon por hacerme parte de la tradición este año, aunque no esté físicamente allá con ellos, y se encargaron de hacerme parte sentimentalmente con este detalle y con este detalle. Y bueno, demasiado feliz por tenerla. Creo que esta es ya la segunda vez que me la coloco. Me gusta, además, es como más futbolera. Este año es más futbolera. Antes eran así como más así como unicolores y con mensajitos. Bueno, esta es como más de fútbol. Parece, si tú lo ves así de lejos, es como, bueno, parece la bandera del el uniforme del equipo de un equipo brasileño. No me acuerdo mucho el nombre. ¿Ok? No lo voy a decir. Pero si ustedes detallan, la gente que está en YouTube, si te detalla bien la franela, tiene fotos de ella muy chiquitas, ¿las ve? Y por lo menos, no sé si se logra ver, hay una foto en la que está conmigo. Ah, mira, aquí, precisamente la del pecho, mire. Es ella, mi abuela, y aquí estoy yo, más bebé, más pequeño. Aquí está ella, más joven, aquí está ella con una tía, aquí está ella riéndose. Aquí está ella con mi papá, aquí está ella solita, bueno, en fin, ella. Bueno, me pone un poquito aguado este tema, pero era eso, les quería comentar eso, les quería agradecer por medio de este medio, ya que yo sé que lo puedo hacer por WhatsApp, yo sé que lo puedo hacer por Instagram, por un mensaje, por un video hacia ellos directamente, pero pues bueno, vi esta oportunidad de hacerlo. Además ya se lo había hecho por un grupo que tenemos en la familia, como todas las familias. Pero bueno, esta oportunidad, a pesar de que, bueno, además de que se lo estoy ahí haciendo notar así, también se lo estoy diciendo por aquí, aquí tengo como el corazón en la mano, por WhatsApp simplemente puedo mandar un mensaje y no puedo expresar bien mis sentimientos ni nada de eso. Y eso, gracias a todos los miembros de mi familia, gracias por hacerme llegar este regalito y los quiero mucho. Los quiero mucho. Gracias. Aparte de eso, todo está excelentemente bien. El día de ayer fuimos otra vez para la piscina. Ustedes dirán, verga, este man sí va para la piscina. Bueno, lo que pasa es que aquí como una facilidad de ir para la piscina, fuimos. Y bueno, me encontré personas, me dijeron que estaban viendo el podcast, personas que yo dije, bueno, mira, estaban escuchando el podcast, que la Wircha, que tal, ya se empieza a ver la audiencia, más que todo por Spotify, es que ha crecido más, por YouTube casi no. Siento que es porque antes en YouTube yo hacíamos con mucho hincapié en que compartir, ahorita solo lo estoy compartiendo yo y lo que lo vean es lo que lo vean y ya, listo. Si ustedes están viendo, escuchando este momento, coño, compartan. Por iniciativa, compartan. Un compartir es como un like, no te quita nada. Y bueno, me ayudas a mí. Y bueno, me sentí bien porque las personas me están diciendo, coño, está fino ese podcast, yo no sabía que usted podía hablar así, yo no sabía que usted tenía talento para eso, yo no sabía que usted, yo tenía talento para esto, vale. y bueno, me sentí muy bien. Aparte la pasé también muy bien. A pesar de que, bueno, hubieron unos malentendidos ahí, pero todo siempre la actitud por delante. Aparte de eso, yo sé, verga, yo en este episodio iba a hablar otra vez del choque. Tenía que choque. Pero bueno, ya casi está que se acaba el episodio. Y también algo que me tiene como muy, como dice el venezolano, fiebrudo.
Es que me llegó algo por Amazon que, bueno, precisamente es la caja que les mostré ahorita, esta caja, que no sé si lo notan, ¿no? No sé si lo notan por mi cuerpo, pero a mí me gustan los tatuajes, ¿verdad? No sé si lo logran ver. Y bueno, me entró el espíritu del ocio y me metí en Amazon a ver cuánto costaba una máquina de tatuar. Y bueno, vi que no estaba tan cara. Vi que no era tan cara, o sea, hay niveles de niveles, no mentiras, hay parámetros, perdón. Y yo dije, bueno, una máquina de tatuar, yo tengo este parámetro, yo tengo un parámetro X, de 50 a 100, un ejemplo. Tengo un parámetro de 50 a 100 y yo dije, coño, si cuesta entre 50 y 100, me parece un precio justo para ella. Si cuesta más de 50, me parece que es un algo caro. No, no, o sea, nada, ni nada. Pero si está por debajo de mi parámetro, o sea, 50 para abajo, 50, 40, 30, me parece barato. ¿Sí? Porque yo tenía parámetro en la cabeza. Bueno, ya no voy a hablar más de parámetros. Resulta que yo me meto y encuentro en que una máquina sencilla, un kit. O sea, lo que me gustó más es que es un kit. No es que solo trae la máquina y ya, trae tintas, máquina, que si el. La tinta negra, que si los guantes, que si las hojitas para calcar, que si lapiceros, que si las tintas, bueno, trae todo. Me tomo con la sorpresa de que cuesta menos de mi parámetro. Y yo dije, ay, papá, aquí fue. Y máquina de tatuar, un PEM kit. La gente de Spotify, vayan a ver el video de YouTube para que la puedan ver. Si no, se las describo. Es una cajita de zapatos también y trae el juguete por dentro, ¿no? Trae su unidad de poder, trae su cinta, hasta la cinta aislante coño, para que haya mejor agarre y la vuelta aquí con la máquina. Lo trae todo. Y listo. Y adivinen qué pasó después de que llegó esa máquina. ¿Pueden imaginarse? Pues sí, yo les voy a decir qué pasó. Me tatué yo mismo, me hice algo por aquí, me hice algo pequeñito, me quedó bien, no se los voy a mostrar porque quiero hacer uno más grande cerca. Y bueno, ahí sí voy a tratar de como de documentarlo más. Por ahí subí unas historias a mi Instagram del día que me estaba tatuando y toda la cosa, pero quiero hacerme uno más grande, uno que lleve más trabajo. También estoy investigando, no crean que es que estoy ahí a lo loco. Estoy tratando de investigar un poquito como para que me quede bien y empezar. Y lo voy a hacer, voy a tratar de grabarme y todo. Pero bueno, eso lo haré con el tiempo. Ya como para el episodio número 21, 22, este es creo que el 19, el 18, no lo sé. Dijimos que para el episodio 20 íbamos a hablar de por qué era la Wircha, o sea, por qué me llamo así, la Wircha. Pero ya casi y creo que este episodio culmina hasta aquí. Espero que les haya gustado mucho. Pues ya saben, compartan, por favor, suscríbanse al canal de YouTube. Compartan los videos de YouTube. La gente de YouTube, los quiero mucho. Chaito.